¿Qué tal, amigos? Con ustedes nuevamente, José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, para nuestro informativo de Adelante TV Noticias de este domingo 11 de octubre. Tenemos varias cosas que vamos a considerar en este informativo y comenzaremos por la próxima pregunta en el programa de preguntas y respuestas que estamos llevando a cabo. Las preguntas, como ustedes saben, son preguntas de inquietudes generales que tienen la mayor parte de las personas cuando conocen del reunificacionismo. Preguntas que vienen de inquietudes, que vienen de temores, de inseguridades ante algo desconocido. Son preguntas perfectamente lícitas, válidas y típicas. Nuestra próxima pregunta es: reunificarnos con España, ¿qué beneficios obtendremos en este hemisferio donde vivimos, es decir, en las Américas? Como comunidad autónoma española, tendríamos el derecho de establecer tratados comerciales con otras naciones del área, como lo son las crecientes economías de México, Brasil, República Dominicana, Canadá, las Antillas Holandesas y hasta con los mismos Estados Unidos de América, lo que crearía oportunidades económicas reales dentro de nuestra bella isla. Como ciudadanos y nacionales españoles, gozaremos de los mismos privilegios de viaje y trabajo que tienen los españoles peninsulares en nuestro hemisferio. Tampoco estaríamos obligados a utilizar la carísima e ineficiente marina mercante de los Estados Unidos, lo que abarataría los costos de vida y comerciales de Puerto Rico. Esta restricción es una clara desventaja comercial que, como botín de guerra, nos impusieron y que ha sido muy nociva para nuestra vida de pueblo, un gravamen el cual no hemos podido superar en más de un siglo de infructuosas luchas políticas. La contestación de esta pregunta que acabo de leer va de la mano con lo que vamos a discutir a continuación. Estamos bajo un bombardeo sin piedad en los medios noticiosos de la propaganda político-partidista en sus últimas horas antes de las elecciones, en menos de un mes, el 3 de noviembre, y también el mismo día en que se celebrará el bendito plebiscito estadidad, ¿sí o no? Podemos observar, podemos ver la desesperación en el tono de voz, en los gestos, en la manera de decir las cosas, en las mentiras garrafales y de tipo totalmente fuera de la realidad de los candidatos. Tenemos un Pedro Pierluisi haciendo unos gestos y una desesperación, y parece que le ha subido la presión. O sea, todo un empeño en convencer a los que le escuchan de que él está diciendo la verdad, de que las cosas que propone se pueden lograr, comenzando por la estadidad, que dice en uno de sus anuncios propagandísticos, esto se puede lograr. Volvemos a lo mismo. La estadidad no se puede lograr a menos de que le dé la gana al Congreso. No se trata de lo que diga un candidato a la gobernación por un partido político. No se trata de seguir viviendo una quimera, un ensueño, una ilusión, una enajenación total fuera de la realidad de que somos iguales a los gringos, porque no lo somos. No lo somos. Y querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, la competencia, la oposición de Pedro Pierluisi, comenzando por el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, y por Alexandra Lúgaro, y por Juan Dalmau, de los partidos Popular, Independentista y Victoria Ciudadana, respectivamente, va en aumento.
va en aumento. Y la contestación que estos partidos, en su propaganda, porque ellos también tienen esta propaganda viciada de bajeza, de fuerte contenido, y esto también aplica a la comisionada residente Jennifer González y a su contendiente, el exgobernador por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, hablan de logros, hablan de cosas que hicieron y dejaron de hacer, hablan de lo bien que se portaron o se dejaron de portar, hablan de corrupción. Hermanos puertorriqueños, nuevamente tengo que decir, no se dejen engañar por doñitas mayores buena gente que hablan de que ha tenido una vida muy bonita y que la quiere tener mejor con la estadidad y por eso vota así. O de otro ancianito que trabajó 40 y pico de años con mucho orgullo y que quiere en sus últimos días vivir en una igualdad. Estos anuncios son patéticos. Incluso tenemos a un extranjero, y no voy a decir la nacionalidad para que no se ofenda a nadie, la ciudadanía de él. Tenemos a un extranjero dirigiéndose a los puertorriqueños, amigos puertorriqueños, y pidiendo que voten sí por la estadidad, porque es algo que les conviene a los puertorriqueños que ya tienen la ciudadanía americana. ¿Qué tiene que hacer un extranjero diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico y lo que nos conviene? Viniendo del país que sea, si él quiere vivir como ciudadano americano y en los Estados Unidos, que se mude a Estados Unidos y que sufra allí, como lo hemos sufrido otros, empezando por este servidor que les habla, la discriminación, el racismo y el rechazo que tiene el anglosajón contra los inmigrantes, especialmente los hispanos. ¿Saben por qué? Porque el gringo teme que los hispanos le vamos a quitar el país. Y digo los hispanos incluyendo a los puertorriqueños. Porque de las minorías, hace muchos años, que entre las minorías de los Estados Unidos, los hispanos crecimos tanto que somos la minoría número uno por encima de los afroamericanos. Y como Estados Unidos le robó el país a México, tiene temor de que ahora los mexicanos y los otros hispanos atrás de los mexicanos les vayan a hacer lo mismo. No les gusta tener una nación en pluralidad, tener una nación en donde haya personas que son distintas. Me explico. En Estados Unidos hay inmigrantes de todas partes del mundo. Yo viví allí 30 años. 30 largos años, sé de lo que hablo. En Estados Unidos hay inmigrantes de todas partes del mundo. Hay pequeños vecindarios, agrupaciones y organizaciones de gente de distintos países de Europa, de Asia, de África, de algunas de las islas del Caribe y, por supuesto, de los otros países de Hispanoamérica. Hay matices franceses, italianos, irlandeses, alemanes, griegos. Ciudades como Nueva York, esto se puede ver con toda claridad. Pero para ser un estadounidense, en los Estados Unidos continentales, hay que hacerse gringo. No solamente es ir y jurar bandera. Hay que pensar como gringo, hay que decidir como gringo, hay que elaborar como gringo. E incluso están tratando de eliminar el español, idioma que se habló en Estados Unidos continentales antes de que existieran los Estados Unidos. Usted va a un vecindario griego y entre los griegos se hablan griego, pero en el momento en que tienen que salir de allí o tienen que hacer alguna gestión es en inglés, porque solamente se permite el inglés en los Estados Unidos. Muy bien, en otros países del mundo ocurre lo mismo, en un idioma nacional. Y, okay.
Estados Unidos no se ha definido un idioma nacional como tal, pero sí en la práctica hay un idioma nacional que es el inglés, el idioma común. Ahora, el problema está en que si vienen unos anglosajones y andan por ese mismo vecindario griego y oyen a los griegos que no están hablando con él, que están hablando entre ellos, hablar en su idioma, les molesta. Y quieren que hablen única y exclusivamente el inglés, no que hablen su propio idioma. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Ustedes creen entonces que Puerto Rico, que es tan súper, 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 lo dije tres veces, diferente a Estados Unidos, podría hacerse estado? Cuando aquí se habla más español que otra cosa. Cuando aquí se piensa, se ama, se canta, se respira, se come como hispano. Porque todos los estados que componen, los 50 estados que componen los Estados Unidos de América, tanto los continentales como los que están fuera, es decir, Hawái en el Pacífico y Alaska en el norte del Canadá, que aunque está unida continentalmente los Estados Unidos, está separada de lo que se llama la frontera nacional de los Estados Unidos, todos tuvieron que hacerse idénticos a los otros estados en la manera de pensar. Los matices no se han desaparecido, siguen ahí. Pero una cosa como lo que ya se llamó aquí hace unos años el estado jíbaro no puede existir. No puede. No puede, los gringos no permiten eso. Los gringos no son de mestizaje. Los gringos no son plurinacional o pluricultural. No lo son. Es por eso que por más que digan y dejen de decir, Puerto Rico como estado perdería la soberanía deportiva. Puerto Rico no podría participar en el concurso de Miss Universo, podría participar en el concurso de Miss USA, Miss Estados Unidos, pero no en el concurso de Miss Universo, como un país aparte, que lo he estado haciendo hasta ahora y ha ganado varias veces ese concurso. Puerto Rico no podría participar en eventos deportivos como Puerto Rico. Tendría que participar como parte de Estados Unidos. Ahora ustedes me dirán, bueno, y en la reunificación con España, volvemos a lo mismo. Puerto Rico es España. Puerto Rico se identificaría con España porque es España. Así es que en estas cosas participaría como España. Porque ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Esa es la diferencia entre el puertorriqueño español y nuestra relación con los gringos. Nosotros nunca hemos sido gringos y nunca seremos gringos. Tenemos una ciudadanía. Explico esta parte que mucha gente todavía no la entiende. Por el gobierno federal, los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pero nacionales puertorriqueños, porque nacional viene de nación, de nacimiento. ¿Y dónde nació usted? ¿Dónde nací yo? Aquí en Puerto Rico. Así es que el mismo gobierno federal define a los puertorriqueños nacidos en la isla como ciudadanos estadounidenses, por supuesto de segunda clase, pero nacionales puertorriqueños, mientras que los puertorriqueños nacidos en Estados Unidos continentales, en cualquiera de los 50 estados de la Unión Continental o en Alaska o en Hawái, son ciudadanos estadounidenses y nacionales estadounidenses porque nacieron dentro de Estados Unidos. Puerto Rico no es Estados Unidos. Lo repito una y mil veces. No lo digo yo, lo dicen los gringos. Puerto Rico no es Estados Unidos, no es parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Es de la propiedad de Estados Unidos. Es un botín de guerra por la guerra hispanoamericana o hispanoestadounidense de 1898 de los Estados Unidos. Ahora, en nuestra relación con España, Puerto Rico era España, como toda Hispanoamérica era España. Por eso aquella famosa frase que se decía hace años, de las Españas, con ese, en plural. Porque para España, sus tierras en América siempre fueron parte de España. Esa es la razón, hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas que me escuchan.
por la cual, mucho antes de la invasión de 1898, Estados Unidos trató de comprar Puerto Rico y Cuba, y España se negó. No era por la cantidad de dinero, que le encontraban muy poca, pero era bastante. Era porque España decía, pero ¿cómo voy a vender parte de mi nación y mi gente? Ellos no son reses. Así era la relación de igualdad, de equidad, de ser parte de ser España, que los españoles peninsulares siempre tuvieron para con nosotros, los españoles de las Américas. Cosa que no pasaba, ni pasa, ni pasará con los gringos. Estados Unidos tiene 14 territorios no incorporados. Puerto Rico es uno de ellos, el que más gente tiene, el mayormente poblado, desde que lo anexaron en 1898. ¿Ok? Y Puerto Rico es uno de los pocos territorios no incorporados a los que se le impuso. No se le preguntó, no se le consultó, no se le sugirió, ni se le regaló la ciudadanía americana. Se le impuso por la fuerza la ciudadanía americana. Igual que en el caso de las Filipinas, que Estados Unidos agarró a la misma vez que agarró Puerto Rico y Cuba, y Guam, en 1898, las Filipinas no se independizaron de los Estados Unidos. Los Estados Unidos le impusieron la independencia a las Filipinas. No los querían, no necesitaban, no les importaba. Las Filipinas son mucho más grandes que Puerto Rico. Pero Puerto Rico tenía un desarrollo ya, no solamente la cantidad de gente, tenía un desarrollo ya que no estaba tan bueno en esas otras partes del mundo que agarraron los gringos. Y no estoy diciendo que seamos superiores, estoy diciendo que estábamos mejor desarrollados. En Puerto Rico había tren, había tranvía, había una economía muy bien establecida, fuerte. Y todo eso le interesaba a los gringos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos nos quería y nos tiene como colonia. Por más que hayan unos por ahí que estén diciendo que los puertorriqueños tenemos un problema lingüístico con la palabra colonia. Sí, es una colonia. Los mismos gringos lo dicen. Pero es que tenemos tanta y tanta gente, Dios mío, en estos tiempos modernos, que más que nunca quieren vivir en sueños, en añoranzas, en lo que ellos quisieran que es la realidad cuando no lo es. Hay que llamar las cosas por su nombre. Legalmente, jurídicamente, en Puerto Rico hay una cosa que se llama el Estado Libre Asociado de 1952. Un gobierno propio, un gobierno autónomo que en este momento no vale nada, nunca lo ha valido, pero ahora, más que nunca, es que nos damos cuenta por la imposición desde Estados Unidos, de la Junta de Supervisión Fiscal, a la que no podemos sacar, por más promesas que hagan otra vez estos señores de estos partidos, el partido que sea, rojos, azules, verdes, violetas, el partido que sea, por más promesas que ellos hagan, eso es lo que son, promesas para que votes por mí y me pongas en el poder. Promesas que no se pueden cumplir, promesas que son infundadas, que carecen de fundamento. Puerto Rico no puede votar sí en el plebiscito. Lo que está buscando el Partido Nuevo Progresista es, número uno, mantenerse en el poder, poner otro gobernador más en el poder, otros 4 años de robo, de corrupción, de malversación de fondos, de mentiras, de cosas que no se cumplen. De utilizar todas las artimañas de que son capaces para salirse con la de ellos, como por ejemplo, todo lo que se ha probado a la cañona, a la fuerza, que se ha atornillado durante esta pandemia, en las cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, sin vistas públicas. Señores, esto es dictadura disfrazada de democracia. Pero es poniendo lo que les da la gana. Ahora acaban de aprobar en los tribunales que porque
En los plebiscitos del 2012 y el 2017, Puerto Rico dijo que no quería el Estado Libre Asociado y que quería la estadidad. Ahora, hacer plebiscitos y promover la estadidad es una cosa de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, pues es que el plebiscito del 2017 es inválido. Participó un 23%, y ese 23%, 90 y pico por ciento votó por la estadidad. Pero el 23% no es la totalidad de la gente que vive en Puerto Rico, no es ni siquiera la mitad de la gente que vive en Puerto Rico. Y los primeros en decir que ese plebiscito era inválido fueron los gringos. Como no ha sido vinculante ninguno de los plebiscitos, ni cuando ganaba el Estado Libre Asociado, ni supuestamente en este ahora que ganó la estadidad. Ahora, lo que está buscando el Partido Nuevo Progresista, aparte de mantenerse en el poder, es lograr que Puerto Rico se convierta en un territorio incorporado. Sería la muerte para nosotros. Una vez siendo territorio incorporado, podemos ser territorio incorporado para siempre. No nos podemos liberar, no nos podemos salir de la Unión Americana. Y tampoco nos harían Estado. Miren el caso de Washington D.C., que es territorio incorporado hace tantísimo tiempo. Ese es un caso totalmente diferente al nuestro, pero lo traigo a colación porque están haciendo mucha campaña de mentira, de falsedad, de manipulación con ese asunto. Regresemos a las campañas de los políticos. Acusan de un partido a otro que fulano de tal lo investigaron por corrupción. Bueno, que yo sepa, él salió limpio. Sin embargo, bajo la administración de Pedro Rosselló, del Partido Nuevo Progresista, hubo una casa de brujas en Puerto Rico y 40 y pico de personas terminaron en la cárcel. Y ahora en estos últimos días siguen agarrando gente, el FBI sigue agarrando gente, sigue agarrando gente. ¿Qué pasa? Eso no es corrupción. Aquello sí lo es. O sea que si un PNP dice que un popular es corrupto, es cierto, pero si un popular o cualquiera otro dice que un PNP es corrupto, no es cierto. Dos varas para medir. Hay que poner un poquito de fuerza en el tono y en el lenguaje de lo que se dice, porque parece que la gente no lo entiende de otra forma. Mucha gente está despertando en Puerto Rico, gracias a Dios. Se están dando cuenta de que todos estos anuncios, todos estos comerciales, son mentiras. Acaba de salir una defensa a favor de Jennifer González, porque los populares la acusaron de no votar, de no participar en el Congreso al que ella va como representante de Puerto Rico. Antes era solamente con voz y sin voto, y ahora se le permite votar en algunas cosas, pues ella no votaba. Y las cosas, curiosamente, en las que no votaba, eran las cosas que se hacían en contra de la política del presidente Trump, de muchísimo discrimen y de rechazo a las minorías, especialmente a los hispanos, siendo ella hispana, porque ella es trumpista hasta lo último. Entonces, como se sacó eso a la luz pública, con papeles y todo, entonces ahora sale uno de su partido, del PNP, defendiéndola y diciendo que cuando Aníbal Acevedo Vilá era comisionado residente de Puerto Rico en Washington, apenas 22 millones pudo conseguir para las necesidades de Puerto Rico, mientras Jennifer había conseguido 1,000 y pico de millones. Pero es que la comparación no es válida. No es válida. Porque en el caso de Aníbal Acevedo Vilá no había habido dos huracanes, un terremoto, no sé cuántos temblores, no sé cuántas tormentas, una pandemia. Científicamente hablando, esa comparación no vale. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas de estos partidos le faltan el respeto al pueblo puertorriqueño. Tratan a los puertorriqueños como brutos, como personas que no son capaces de entender. Y créame, mi hermano, mi hermana que me escucha, si alguno de ustedes no entiende, pregunte, que habemos más que suficientes personas para explicarle. Hay que llamar a las cosas por su nombre.
hay que destapar todas estas mentiras. Y que estas mismas mentiras sean el pantano en donde se ahoguen todos estos candidatos. Hay que sacar a toda esta gentuza del gobierno. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Alguno me comentará, bueno, usted está con la reunificación con España. ¿Con España como se encuentra tan mal en este momento? ¿Pero quién les dijo a ustedes que la reunificación con España es algo que va a ocurrir el 3 de noviembre? Nunca hemos dicho eso. Esto es un proyecto. Este es un proyecto en construcción. Y dado el caso de que en Puerto Rico hay 122 años de enajenación, de mentira, de la gente escuchar la mentira tantas y tantas veces repetidas que ya las toma por ciertas, estamos haciendo primero que nada una campaña de educación. Para eso es este informativo. Para eso es que yo les pido las preguntas. Porque ustedes tienen muchas preguntas y muchas inquietudes que son bien válidas y nosotros las queremos oír porque las queremos contestar. Porque queremos aclarar puntos. Porque todos nos merecemos la verdad total y absoluta. Continuaremos hablando de este tema y muchos otros más en nuestro próximo informativo. Pedimos de todo corazón que sigan pendientes a este informativo, a las noticias del país, ya sea en la televisión o en los periódicos, y que todo lo tomen con un grano de sal. Que lo agarren con pinzas si es necesario. Que evalúen muy bien las palabras y que no crean, dije, no crean las cosas que se dicen simple y sencillamente porque las dice alguien usando palabras muy bonitas. O porque tiene título de abogado, de ingeniero, de doctor en medicina, de lo que sea. Porque los abogados, los ingenieros, los doctores en medicina son personas, son gente. Y mucha gente miente, miente. Hablemos con la verdad. Rebusquemos y aprendamos la verdad total y absoluta. Y una vez bien informados, entonces tomemos nuestras próximas decisiones correctamente. Que este 3 de noviembre no nos dejemos embaucar por toda esta propaganda engañosa sobre los beneficios, las ventajas de la estadidad. Hay que votar no en el plebiscito para que no nos conviertan en un territorio incorporado. No, dos letras, no y con mucha fuerza. Hay que votar de esa manera. Que los puertorriqueños seamos quienes nos autodeterminemos. Que los puertorriqueños seamos quienes tomemos nuestras propias decisiones. Hasta ahora, siendo sencillamente propiedad de Estados Unidos, han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana. Imagínense como territorio incorporado. O peor aún, imagínense tratando de ser Estado. Claro, Estado que no se puede lograr, pero si se lograra, pues aquí se puede mudar todo el gringo que le dé la gana. Aquí de repente tenemos que hablar inglés y adiós al español. Se van desapareciendo nuestras costumbres. Ya nos tumbaron las peleas de gallos. Y por ahí para abajo vamos. Esto es lo que ha pasado en Hawái. Esto es lo que ha pasado en Alaska. Esto es lo que ha pasado en todos los territorios que pertenecían a México como república, no a México bajo España, a México como república, que se los quitaron y los americanizaron, los agringaron. Eso es lo que tú quieres que pase en Puerto Rico. Que en unos años tengas que hablar en inglés en tu propia tierra. Tengas que hacer las cosas a la americana y no a la puertorriqueña. Entonces, vota no en el plebiscito en contra de la estadidad. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en este informativo de este domingo, Adelante TV Noticias, el 11 de octubre. Los esperamos la próxima semana y no olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas e inquietudes en la parte de abajo de la página. Nos veremos en el próximo fin de semana. Que estén muy bien y hasta entonces.